El gimnasio de la Escuela Eduardo García de la ciudad de Cienfuegos se erige en la provincia como un referente en la promoción de la práctica del deporte desde edades tempranas. Allí de lunes a viernes, en las tardes, se dan cita infantes de la mayoría de las escuelas primarias de la demarcación del combinado deportivo número 2 de la capital provincial, con el propósito de la práctica del taekwondo, del trabajo que realizan y que los motivó para la incorporación a la práctica del deporte desde edades tempranas, entrenadores y atletas dieron sus consideraciones. Vamos por las escuelas, preguntamos las edades, que no pertenezcan a ningún tipo de enfermedad, hacemos un chequeo médico y le hacemos relación talla peso y lo traemos con nosotros y lo ponemos a practicar el deporte de taekwondo en dependencia de la rigidez que tenga el niño, la necesidad que tenga, lo llevamos a las diferentes actividades que tiene el taekwondo. El taekwondo tiene la modalidad de punce, el que se especialista en punce lo hacemos de punce, el que se especialista en técnico táctico lo hacemos de combate. Los objetivos, cumplir con objetivos pedagógicos, artes marciales, práctica de punce, elementos técnicos marciales de combate. Yo quiero ir a la IE y ser buena en el deporte. Porque cuando me gusta y me gusta realmente empatar, a mí me gusta hacer ejercicio físico para volverme más fuerte. Quiero llegar a ser campeona mundial y también quiero ir a la IE. Es un arte marcial que me prepara para la vida. De tal manera, el capital humano del deporte cienfoguero trabaja en la promoción de la práctica deportiva desde edades tempranas, con objetivos de aumentar la cantera de atletas para la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostinho Villazana de Cienfuegos. Experiencias como esta se extienden a otros deportes en la provincia, tema sobre el que volveremos en próximos reportes. Deportiva, Primitivo González, Notisur.